En San Gil, más de 1.000 personas han sido sancionadas por incumplir medidas sanitarias. La inspección de policía hace el llamado a saldar estos comparendos. La vivienda afectada por vendaval en Curití será reconstruida, dice el alcalde de esa localidad. Subsidiarán proyectos productivos de comunidad víctima en San Gil. Un taxi rodó por una vía e impactó contra una droguería en el sector San Victorino. Emergencia sanitaria en Asilo San Antonio de Málaga por el aumento de casos positivos de COVID-19. Bomberos Marichara realizó la atención de 2 accidentes en los últimos días. En Curití, lentamente se desarrolla la reactivación económica del comercio local. Así lo constata el alcalde Ángel Etriana. Se realizaron 5 procedimientos de capturas en flagrancia y 58 medidas correctivas a habitantes del municipio. Más de 900 aves de granja fueron entregadas a mujeres campesinas de San Gil. Unificar la familia en torno a temas productivos, esencia del trabajo presentado por el Colegio San Carlos en el Foro Educativo Municipal. Se anuncia inversión extranjera en el departamento de Santander. 2 caninos que fueron rescatados por la Policía Ambiental requieren la colaboración de la comunidad. Espere los indicadores económicos en el informativo Telesan Gil. El próximo domingo, el Atlético Bucaramanga enfrentará al América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero en la reactivación del fútbol profesional colombiano. Y en cultura y entretenimiento, una nueva artista santandereana que incursiona en el género de la música popular. Ya les contamos más detalles en nuestra sección. Informativo Telesan Gil. Presentan Caterine Zafra y Javier Sanabria. Dirige Heriberto Mariscal Gómez.